En primer lugar, quiero agradecerles profundamente que ustedes estén aquí presentes para compartir una gran alegría que tenemos en el Instituto de Ciencias Básicas, que es dar lanzamiento a nuestra biblioteca de recursos del Instituto de Ciencias Básicas. Este es un trabajo de muchas personas que tiene un objetivo muy importante: dar realmente una herramienta para apoyar, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso les vamos a mostrar entre 30 a 40 minutos, lo maravilloso que hemos creado, y vamos a dar inicio con unas palabras de nuestro decano, Rodrigo Garrido. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por acompañarnos. A nombre de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, les quiero agradecer y contar que estamos tremendamente contentos por el logro de esta biblioteca, que como van a ver en unos segundos más, es una cosa inédita en nuestra facultad y creo yo también que en la universidad. Y por lo tanto, felicitamos a todas las personas del Instituto de Ciencias Básicas, más a todas las personas de Casa Central que participaron en esto. Sarita los va a individualizar más adelante, pero sin más, yo quiero darles la palabra a quienes van a presentar esto, porque al igual que ustedes, estoy muy ansioso por ver cuáles son los logros que hemos obtenido con este lanzamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir pantalla y espero que puedan ver bien la presentación. Vamos. Espero que estén viendo bien la presentación. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cuál va a ser el protocolo de nuestra presentación? En primer lugar, vamos a responder tres preguntas. ¿Por qué y cómo nace esta biblioteca? ¿Qué es y qué contiene? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Luego continuaremos con un recorrido por la biblioteca con nuestra secretaria académica Sandy Schumacher, que puso mucha energía para realmente mostrarles las maravillas que hemos creado para ustedes. Luego dejaré a nuestra directora de Formación General y Educación en Línea, Paulina Wendt, que nos dirá algunas palabras. Y finalmente, vamos a hacer el acto más importante, que es hacer el clic en el botón de publicado, y eso va a permitir que todos los profesores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y nuestros estudiantes que cursan alguno de nuestras asignaturas de Ciencias Básicas tengan acceso a todos los espacios que hemos creado. Muy brevemente les comentaré y les resolveré las preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo nace? Bueno, por una necesidad de integrar el material oficial de la asignatura, pero en un solo espacio. ¿Por qué? ¿Cómo nació? Bueno, nació al escuchar a los centros de estudiantes, al escuchar a los alumnos decirnos dónde está el material, no encontramos el material de la asignatura, quisiéramos saber dónde están los protocolos, quisiéramos saber cómo conectarnos con otras unidades de la universidad, con las preguntas, muchas dudas de los estudiantes de primer año. Entonces, al escuchar lo que necesitaban, un grupo, que es nuestro grupo creador de esta biblioteca, diseña entonces ciertos recursos, y esto se llama biblioteca de recursos porque justamente no es una simple biblioteca donde ustedes van a ver materiales, sino que tiene recursos adicionales que les va a permitir conocer, informarse, integrarse, motivarse. Bueno, nuestro grupo, quiero destacar a quien ha diseñado completamente nuestra biblioteca, Ignacio Urbina. Es un estudiante de último año de Ingeniería Civil Industrial. Maravilloso el trabajo que ha hecho, ustedes lo van a ver. Ojalá en algún momento prenda su cámara para que vean la cara a Ignacio Urbina. Luego tenemos a Ignacio Saavedra, nuestro jefe del área de matemática. Él realmente ha puesto mucho esfuerzo porque el área tenga mucho material. Nuestra secretaria de estudio, Bárbara Castillo. Y por supuesto, agradecer enormemente a Paulina Bent y sobre todo a José Peirano, que han sido el apoyo para que nosotros podamos crear este evento, esta biblioteca, que es un tremendo recurso, pero que está
en base a la plataforma Canvas. Luego se nos une muchas personas. Se nos unen las cuatro áreas: química, todos los profesores del área de química, los profesores del área de física, de estadística, de matemáticas, nuestras cuatro áreas de ciencias básicas, todos los profesores poblando esta biblioteca que por más de 3 meses hemos trabajado mucho para que ustedes vean que lo que les vamos a ofrecer a los estudiantes y a los profesores. Pero no tan solo se nos une nuestra área completa de ciencias básicas, sino que también el CAEA, que es un gran centro de apoyo. Es el centro de apoyo a la enseñanza y aprendizaje que realmente entrega muchas actividades, mucho apoyo a los alumnos de primer y segundo año, y es importante que esté en la biblioteca para que ustedes sepan y estén informados siempre, actualizándose qué ofrece el CAEA. Pero por otro lado están los centros de estudiantes. El Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil Industrial, muy motivado, prepararon videos para ustedes y indicarles cuáles son las campañas que ellos hacen. Por otro lado tenemos el Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones, que también muy motivados van a participar de esta biblioteca, donde van a entregar, difundir todas sus actividades. Y esperamos que se motiven los chicos de Obras Civiles para que tengan su propio centro de estudiantes y, por supuesto, tendrán un espacio en la biblioteca. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? Es un espacio virtual que les brinda comunicación entre los estudiantes, entre los profesores. Es un espacio dinámico que va a estar actualizado constantemente, donde van a poder entrar otros espacios de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo con el tiempo. Pero también es innovador. Es un espacio creado en una plataforma, que la plataforma Canvas tiene muchas potencialidades que a veces no lo aprovechamos, y esta vez hemos aprovechado la plataforma para mostrarles un producto muy innovador. Es integrador, inclusivo, y eso es lo que ustedes van a poder ver. ¿Qué contiene? Contiene contenidos de las asignaturas. Cada asignatura tiene distintos materiales: videos, guías, ejercicios resueltos, tiene quizzes para practicar, tiene una gran cantidad de material que ustedes van a poder disfrutar. Pero también tenemos espacios de interés, muchos espacios de interés que les va a explicar Sandy, y de motivación. Y por otro lado, tenemos espacios de vinculación con otras unidades de la UDP. Ahí ustedes van a ver que tenemos distintos espacios y eso lo va a mostrar Sandy. ¿Para qué? ¿Para qué hemos hecho esto? ¿Cuál es el objetivo? Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué lo va a facilitar? Porque van a tener todo en un solo lugar, de manera que ustedes van a poder estar absolutamente actualizados en el material oficial de cada una de las asignaturas. Y no tan solo eso, les va a brindar instancias de comunicación, colaboración, vinculación e inclusión. Finalmente, nuestro objetivo, lo que buscábamos, era generar bienestar para la comunidad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Y eso es lo que realmente espero que ustedes lo aprovechen y que disfruten realmente de todos los espacios que vamos a ver. A continuación, les mostraré un recorrido por la biblioteca con nuestra secretaria académica, Sandy Schumacher, que le pone toda la energía y la motivación que ella tiene para mostrar algo maravilloso. Así que los dejo con Sandy en este momento. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Biblioteca de Recursos del Instituto de Ciencias Básicas. Mi nombre es Sandy Schumacher, soy secretaria académica del ICB. Quiero partir con un especial agradecimiento al equipo organizador de esta biblioteca, partiendo por la directora Sara Arancibia, Ignacio Saavedra, jefe del área de matemáticas, Ignacio Urbina, estudiante de Ingeniería Civil Industrial y el editor de toda nuestra biblioteca. También a José Peirano, que es parte de Educación en Línea, y por último a Bárbara Castillo,
quien es nuestra secretaria de estudio de Ingeniería Civil Plan Común, y todos ellos han trabajado profundamente junto a todos los profesores del Instituto de Ciencias Básicas con el equipo de Educación en Línea. Este es un proyecto conjunto y esperamos que les guste mucho. En esta oportunidad les voy a mostrar en detalle todo el material que hay en esta biblioteca de recursos, totalmente disponible para ustedes, los estudiantes, y también para profesores y ayudantes. Está hecho todo con mucho, mucho cariño, especialmente diseñado para apoyarlos en sus asignaturas. Comencemos el recorrido. Para ingresar a la biblioteca de recursos del ICB, lo que tienen que hacer es buscar en su tablero la pestaña donde dice biblioteca de recursos ICB. Este es un aula virtual. Su código es BRICB001. BR de biblioteca de recursos, ICB de Instituto de Ciencias Básicas y, bueno, 001. Ahí ustedes simplemente van a pinchar. Ya va a estar publicado desde hoy. Van a pinchar y van a poder acceder a todo el material que les voy a mostrar ahora. Y lo primero que vamos a ver es un mensaje de bienvenida de nuestra directora Sara Arancibia, junto con los datos del coordinador de la Biblioteca de Recursos, Ignacio Urbina. Además, ahí está su correo electrónico, así que por cualquier eventualidad le pueden escribir. Luego encontramos los cursos de ciencias básicas separados por área. Nosotros tenemos 4 áreas en el ICB y cada una de estas áreas tiene su propia página, su propio lugar donde tiene todo el material. Por ejemplo, si pinchamos el área de matemática, vamos a encontrar todo el material de las 6 asignaturas del área de matemática que se imparten en el ICB, e inclusive todo el material de nivelación y precálculo, que es el curso para los estudiantes que ingresan a la facultad. Si pinchamos, por ejemplo, el curso de cálculo 1, podrán encontrar un video de bienvenida y además todas las unidades de este curso con gran cantidad de material disponible. Si pinchamos, por ejemplo, la unidad 1 de funciones reales, podrán encontrar muchísimos videos de apoyo para que puedan estudiar y prepararse para esta primera unidad tan importante en el curso de cálculo 1 y también en las siguientes asignaturas de ciencias básicas e incluso de ciencias de la ingeniería. Tienen también quizzes, ejercicios y resúmenes para que puedan apoyar su estudio. Si entramos, por ejemplo, al área de física, vamos a poder encontrar también material de las 3 asignaturas que se imparten de esa área. Veamos, por ejemplo, qué hay en el curso de mecánica. Fíjense que, al igual que en cálculo 1, podrán encontrar las unidades del curso separados ahí tal como están, con sus respectivos temas, los temas de los laboratorios, el programa del curso y además podrán ver ahí todo el material que está disponible para que ustedes puedan prepararse para esta asignatura. Ahí tienen las diferentes guías y también tienen evaluaciones pasadas para que puedan estudiar. Seguimos en nuestro recorrido y ahora vamos a entrar a los espacios. En esta biblioteca de recursos hay muchos espacios y rincones donde podrán encontrar información muy valiosa en su permanencia en la universidad. Partamos con el primer espacio de noticias del ICB. Fíjense que en esta sección podrán encontrar informaciones, noticias relacionadas con nuestros profesores y académicos, artículos publicados, ¿cierto? Ponencias, charlas en congresos, una noticia respecto al Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, etcétera. Además de encontrar todos los boletines de noticias que, como ustedes saben, tenemos un boletín trimestral en el Instituto de Ciencias Básicas donde se publican las principales actividades que realizamos como instituto. Vamos ahora al segundo espacio, que es el equipo del ICB. Aquí podrán encontrar todo el equipo académico-administrativo del ICB: Sara Arancibia, Bárbara Castillo, a mí, Sandy Schumacher, Ignacio Saavedra, Vitaly Eremev, Hugo Robotam, que son jefes de área, Roberto Lavín, también jefe de área de química, Sidney Villagrán, coordinador de laboratorio, y a 3 importantes colaboradores del ICB: Viviana Vergara, Ana Navarrete y Gabriel Guamán.
también podrán encontrar a todos los académicos. Y si ustedes pinchan en alguno de ellos, por ejemplo, Julio López, van a poder encontrar su correo electrónico y además una breve descripción de su trayectoria académica y profesional. E incluso si pinchan aquí, van a poder tener acceso a todas las publicaciones que ha hecho el profesor Julio López desde el año 2010. Como ven, él tiene una destacada trayectoria académica como investigador y ahí pueden ver todo su gran trabajo durante estos años. Y así como el profesor Julio López, tenemos a los académicos Matthew Marechal, Marco Olivares, Alejandro León, Emilio Martí, Julio Pozo, Gabriela López, Carlos Landero, Juan Rosell y un gran y valioso equipo de profesores y profesoras del Instituto de Ciencias Básicas que brindan y que hacen sus clases con mucha pasión y con mucha dedicación para nuestros estudiantes. Seguimos ahora con el Rincón de la Información. Aquí podrán encontrar protocolos, políticas, reglamentos, horarios, un montón de información que van a necesitar ustedes, sobre todo los estudiantes, para poder conocer todas las medidas, todas las reglas, qué es lo que debo y no debo hacer, etc. Si en algún momento tienen alguna duda respecto a eso, entonces pueden venir acá al Rincón de la Información y estará todo disponible para ustedes. Se estará actualizando constantemente, por lo tanto, cualquier novedad, cualquier protocolo nuevo, cualquier información relevante la podrán encontrar en este rincón. Seguimos ahora con el Rincón del CAEA, el Centro de Apoyo para la Enseñanza y el Aprendizaje. Fíjense que aquí pueden encontrar una breve descripción, cuál es la misión del CAEA, videos que les van a servir de apoyo, aquí un link de acceso a los recursos del CAEA y las distintas actividades que el CAEA prepara para ustedes junto al equipo y noticias, ¿ya? Así que aquí van a poder encontrar toda la información de este importante centro que está hecho y pensado especialmente para apoyar a los estudiantes. Seguimos ahora con el espacio Conociendo Nuestros Laboratorios, donde van a poder encontrar los laboratorios de física y ver cómo son por dentro. Van a poder encontrar un video del profesor Sidney Villagrán y de su colaborador Gabriel Guamán, donde les explican en detalle cómo funciona, cómo es la dinámica de los laboratorios de física, junto con noticias relacionadas con estas importantes experiencias que realizan en los cursos de física. Vamos ahora con el Rincón del Ayudante. Como ustedes saben, en el Instituto de Ciencias Básicas contamos con una gran cantidad de ayudantes de distintas áreas y muchos de ellos han querido contarles sus experiencias siendo ayudante, como Franco Poblete, Eduardo Hernández, Ashley Duarte, Paulina Quilodrán, etc. Está lleno aquí de experiencias de ayudantes que son estudiantes de nuestra facultad que son o han sido ayudantes del Instituto de Ciencias Básicas de distintas áreas y que han querido compartir con ustedes lo que es para ellos ser ayudante nuestro. Además, tuvimos un encuentro con ayudantes en junio del 2020 y ahí ustedes pueden acceder a ese lindo encuentro que tuvimos. Seguimos ahora con el Rincón del Investigador ICB. Aquí ustedes podrán encontrar todos los académicos investigadores del instituto y podrán ver también en mayor profundidad qué se dedican. Por ejemplo, veamos el profesor Roberto Lavín. Como pueden ver, ahí está una pequeña reseña respecto a cuál es su dedicación. Es el jefe de área de química, es el director del laboratorio de investigación en nanotecnología y, por supuesto, académico del Instituto de Ciencias Básicas. Y aquí ustedes pueden ver todas sus publicaciones desde el año 2010 hasta el año 2020. Por supuesto que si es que alguien está interesado en conocer en mayor profundidad alguna investigación, entonces se puede contactar con el profesor Lavín o con el profesor que corresponda y así, por supuesto, profundizar, conversar, etc. Seguimos ahora con experiencias de estudiantes y titulados. Fíjense que aquí podrán encontrar
videos de reuniones que hemos hecho para nuestros estudiantes de Plan Común, donde han participado exalumnos de nuestra facultad y que han contado magníficas experiencias y que pueden ser muy nutritivas para ustedes, incluso si no están en Plan Común y están ya en su segundo, incluso tercer año, pero quisiesen saber cómo es el mundo laboral en las distintas áreas de la ingeniería, entonces les recomiendo absolutamente mirar estos videos porque realmente las experiencias que han contado nuestros titulados son magníficas. También tenemos aquí una noticia de una linda actividad que organizamos el año 2019, de un desafío ICB, donde trajimos ahí al grandioso Iron Man que estuvo visitando nuestra facultad. Vamos ahora con la comunidad de aprendizaje Epsilon Delta. Esta es una comunidad interdisciplinaria. Aunque la mayoría de los participantes son profesores de matemática, tenemos integrantes de otras áreas del conocimiento también. Y el objetivo de esta comunidad es poder compartir como profesores distintas experiencias, herramientas, metodologías, etcétera, entre nosotros para que podamos así potenciar y mejorar nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? También la idea es poder postular a fondos de financiamiento, hacer mejoras, hacer proyectos que potencian el aprendizaje siempre de nuestros estudiantes. Han habido publicaciones de miembros de la comunidad de aprendizaje, son todos modelos, son todos temas relacionados con el mundo académico, sobre todo de nuestra facultad. También se han dictado memorias y tesis, ahí pueden ver ustedes el detalle, y tenemos la noticia de cuando partió este maravilloso proyecto el año 2017. También hemos creado un espacio que se llama el Espacio de la Ciencia Entretenida, donde lo que queremos hacer es poder acercar la ciencia a los estudiantes con exposiciones de los mismos profesores de ciencias básicas que puedan contar quizás algún tipo de investigación o algún tema científico que pueda ser atractivo y donde la ciencia deje de ser algo lejano y algo muy etéreo, quizás algo totalmente abstracto, y puedan entender que la ciencia está mucho más cerca, que en la vida cotidiana, que en nuestro mundo que nos rodea, hay ciencia. ¿Y cómo? Entonces, para eso están invitadísimos a distintas charlas que vamos a estar impartiendo los días miércoles para que puedan conocer de esta ciencia entretenida que hemos preparado para ustedes. Además, contamos con un video de una charla que dio el profesor Julio López respecto a aprendizaje automático, así que si es que tienen interés en este tema, entonces pueden ver el video de esta interesante charla. Otro espacio que tenemos es el de Mujeres en Ingeniería. Como ustedes saben, incentivar a que mujeres estudien carreras STEM es parte de lo que nos interesa y por supuesto están absolutamente invitadas a que ingresen a la Facultad de Ingeniería y Ciencia, y es por eso que tenemos un rincón especialmente para esto y queremos seguir potenciando esta área con actividades para poder atraer a más mujeres y que se atrevan a estudiar esta linda carrera de ingeniería. Pero como no todo es estudio, tenemos también una sección para esto donde difundimos información respecto a distintas actividades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, de la DAE, donde los estudiantes pueden acceder a selecciones deportivas, a actividades de arte y cultura, talleres, organizaciones estudiantiles, voluntariados, etc. Es muy importante que los estudiantes tengan información respecto a estas actividades y no se pierdan la oportunidad de poder compartir con otros estudiantes, con otras carreras de la universidad y poder así formar lazos y ser más íntegros en su formación académica. Y por supuesto es muy importante dar un espacio a los centros de estudiantes, pues ellos son la voz de ustedes. Cada uno de los centros de estudiantes tiene información y por supuesto irán compartiendo más datos, actividades e informaciones relativas con las respectivas carreras, en este caso Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones, que son los centros de estudiantes actuales de la facultad. Y para terminar, tenemos un espacio a los reconocimientos.
queremos destacar la trayectoria de dos destacados profesores del Instituto de Ciencias Básicas que han cumplido un ciclo muy importante con nosotros, la profesora Isabel Arratia y el profesor Rubén Price. Aquí ustedes pueden ver su larga trayectoria, un importante compromiso con nosotros, con el instituto, que han dejado un gran legado, y como instituto entonces no hemos querido dejar de reconocerlos, destacarlos y dejarlo ahí para que todos los estudiantes, incluso los estudiantes nuevos y profesores que ingresan a nuestra facultad, los conozcan. Tenemos también noticias de actividades que se pudieron hacer, una en enero del 2020, donde se celebraron los 30 años de la Facultad de Ingeniería, y también un encuentro de profesores ya en modalidad online, profesores del instituto, en marzo de este año. Espero que esta biblioteca de recursos, que seguirá creciendo, que seguirá nutriéndose de gran y valiosa información para ustedes, les sea de gran ayuda, que les guste, que la disfruten, para que todos los estudiantes tengan acceso a esta maravillosa biblioteca de recursos hecha con tanto amor y cariño para ustedes. Los dejo invitados a visitarla tantas veces como sea necesario. Los esperamos con los brazos abiertos y bienvenidos a la Biblioteca de Recursos del ICB. No sé qué les pareció, me gustaría ver las caras y estamos en un Zoom webinar donde no les puedo ver las caras. Yo quiero agradecer profundamente esa energía de Sandy, tan motivadora, que nos dio un paseo por esta biblioteca de recursos e indudablemente creemos que va a ser de mucho apoyo a los estudiantes y también a los profesores. Y por supuesto que dejamos invitados a todos los profesores de nuestra facultad y de otras facultades que quieran formar parte en nuestro espacio de la ciencia entretenida, porque no tan solo nosotros, los profes de ciencias básicas, vamos a dar charlas, sino les vamos a dar la posibilidad al profesor que quiera de la universidad compartir su experiencia y mostrar algo entretenido a los estudiantes, incluso a otros profesores. Bueno, los dejo cordialmente, entonces, invitados a participar y a entrar en cada espacio que tiene muchos, muchos recursos. Dejo con ustedes a Paulina Bent, nuestra directora de Formación General y Educación en Línea, que ha sido pero muy importante para nosotros porque ella es la que nos abrió las puertas para poder tener un espacio en la plataforma Canvas y poder hacer lo que hemos hecho. Y por supuesto, muy profundamente, mucho cariño, agradecimiento a José Peirano, que ha sido un 7 puntal para que nosotros podamos hacer esto. Así que dejo con ustedes a Paulina Bentz. Hola, buenos días. Miren, lamentablemente no sé por qué no me resulta prender la cámara, así que no sé quién está de administrador, a ver si me la puede prender, pero no me resulta prenderla a mí. Bueno, les quiero dar las gracias por haberme invitado. Nosotros en Educación en Línea somos una unidad nueva que depende de la Vicerrectoría Académica, que tenemos dos ámbitos de trabajo, de tecnología educativa y de diseño instruccional. Es bien importante señalar que las tecnologías están al servicio del diseño instruccional y el aprendizaje del estudiante, y en ese sentido creo que aquí hay una muy buena práctica de trabajar en conjunto tanto los profesores como los ayudantes como los estudiantes, que es algo que en la educación en línea es bastante frecuente en los diseños innovadores. No, sabes que no me resulta ver video, así que voy a seguir así. Eso por un lado, destacar el trabajo que ustedes hicieron de manera conjunta con todos los estamentos que participan en el proceso formativo. Y lo otro, señalarles que nosotros hemos iniciado un trabajo en conjunto con Ciencias Básicas de educación en línea, ¿no es cierto? Que va a implicar, por ejemplo, la participación de la unidad en una nueva instancia que vamos a lanzar por un proyecto que nos ganamos en el Ministerio de un laboratorio de innovación, donde esperamos que participen activamente los estudiantes de las carreras de ingeniería, que apunta básicamente a acentuar aquellas
interacción entre estudiantes y profesores a través de la simulación, especialmente, y de la gamificación usando dispositivos de 3D, etc. Entonces, y también a través del diseño instruccional y la implementación de asignaturas en formato semipresencial, con un diseño instruccional especialmente enfocado en aumentar la asincronía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y preparándolos también para el mundo laboral que les va a tocar, que donde, como nosotros vimos por la emergencia de pandemia, es muy importante tener la organización, la autonomía, la autorregulación necesaria que implican los procesos de enseñanza mediados por tecnología. Así que eso, bueno, esto es como el inicio de un trabajo conjunto. Les quiero dar las gracias a todos ustedes y seguir poniendo toda la unidad al servicio de ustedes para lo que ustedes necesiten. Gracias a ti, Paulina. Te agradezco mucho, mucho. Ahora vamos a pasar a algo muy importante, que es dar el lanzamiento oficial. Y el lanzamiento oficial ya implica hacer clic en el botón de publicado. Ignacio, por favor, clic a nuestro publicar. En lugar de tener una cinta tricolor para hacer un lanzamiento, tenemos virtualmente que hacer un clic en un botón y ahora está publicado para todos los profesores. Ojalá hubiéramos podido aplaudir este momento. Chicos queridos, a todos, profesores, estudiantes, estamos muy contentos por esto y tenemos una gran sorpresa para el final. Vean la sorpresa que les tenemos realizado por Vida Universitaria.
Qué hermoso, ¿no? Creemos que esto era una sorpresa que ustedes se merecen, mostrarles algo que tiene que ver con la vida universitaria. No han tenido la suerte de conocer la universidad primer y segundo año, y nosotros realmente alentamos a que vayan a la universidad presencialmente, conozcan nuestro espacio. Chicos queridos, hay mucho en nuestra vida universitaria que compartir, enriquecer sus vidas, no tan solo con conocimiento, sino también con compartir con otros, con vincularse con otros. Y esta es una de las tantas posibilidades de vincularse, en este caso particular, el coro de nuestra universidad. Quiero agradecer profundamente a todos los que participaron y colaboraron para lograr este espacio que creemos que va a ser de gran apoyo al proceso formativo en general, a la integración, a ser íntegro en vivir todo lo que significa estar en el mundo universitario. Una de las etapas más hermosas de la vida es vivir esa etapa universitaria, que ahora no ha sido muy positiva porque hemos estado en pandemia, pero ya vamos a empezar y comenzamos con la presencialidad, así que nosotros los motivamos a que vayan a la universidad, que asistan, que vivan, que conozcan las experiencias, que conozcan los laboratorios, conozcan a nuestros ayudantes maravillosos. Nuestros ayudantes, quiero realmente felicitarlos porque han hecho un trabajo maravilloso y se han dedicado a contar sus experiencias para que ustedes se motiven, para que ustedes a lo mejor algún día sean ayudantes, para que ustedes participen activamente. Gracias a todos los participantes por acompañarnos en este momento de tanta alegría para nosotros, porque ha sido un trabajo arduo, pero de muchas personas que colaboraron para que esto funcione. Y por supuesto que tienen abiertas las puertas para que cualquier elemento que necesiten que incorporemos, nosotros lo vamos a incorporar. Muchas gracias a todos y a todas.